Minuto y medio. Hoy perdemos más de 4 horas al día secuestrados en el tránsito. En dinero, son más de 5 mil millones de soles que dejamos de producir. Son más de 2.880 millones de soles en sobrecostos por el consumo del combustible. O sea, en otras palabras, estamos perdiendo mucho dinero, contaminando nuestra ciudad y perdiendo tiempo valioso que podríamos compartir con nuestros seres queridos. Es por eso que yo me comprometo con ustedes a extrabar las grandes obras viales que necesita nuestra ciudad, como es el anillo vial periférico, como es la vía expresa sur, como es la Ramiro Prialé. Pero más importante aún es la correcta gestión del tránsito. Por eso vamos a tomar medidas inmediatas apenas estemos en la Municipalidad de Lima. Y vamos a centralizar en ProTránsito, que tiene el Centro de Control de Gestión de Tránsito de toda la ciudad, vamos a centralizar las más de 1.872 intersecciones semaforizadas, que hoy lamentablemente solo controla 751. Ve ahí el caos de vehicular total. Es por eso que la vamos a implementar también con semáforos inteligentes para que de forma inmediata le dé fluidez al tráfico y le podamos devolver a todos ustedes 1 hora y cuarto de sus vidas para producir más y pasarla con su familia. Tiempo cumplido. Candidato Forsyth, hay un tema que, si bien es cierto, las grandes obras de infraestructura son necesarias, son prioritarias. También hay temas que afectan el día a día de los limeños de a pie. Por ejemplo, yo trabajo en un noticiero matinal. Todas las semanas se quejan las personas porque las veredas están rotas. No hay rampas para personas con discapacidad o madres que tienen que llevar a sus pequeños niños a una consulta. Los ancianitos a veces no tienen veredas ni pistas seguras para caminar. Hoy en día las obras eternas, que nunca terminan, y sobre todo en año de campaña, están por todos los distritos de Lima, impiden que las personas vivan con tranquilidad. ¿Qué se puede hacer desde la Municipalidad de Lima? Sabemos que en cada distrito se definen obras, se toman decisiones, pero ¿cuál puede ser el compromiso de un candidato a la Alcaldía de Lima para que esto cambie, para que no haya obras eternas, para que todo se cumpla dentro del plazo y se penalice o se castigue a quien se tenga que penalizar? Mira, en primer lugar, desde Lima tiene que haber un liderazgo que tenga diálogo intersectorial, porque tienes que hablar con la ATU, que está a cargo de todo el transporte público. La pregunta que le hicieron a Omar Chejade, que no tiene competencias, por si acaso es la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano. Tienes que hablar con el MTC, con el Legislativo, con el Ejecutivo. Ahora, tenemos en los 4 años 1.600 soles de presupuesto para hacer estas grandes obras que necesitan, pero también las pequeñas en torno a las escaleras, a las pistas, a los muros de contención, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? También invirtiendo directamente con la población para que ellos lo ejecuten. Ese presupuesto está establecido y también tenemos que trabajar los semáforos con placas braille, repetidores acústicas, para que todas las personas con discapacidad también se puedan movilizar. Y haremos respetar también, dicho sea de paso, la ley 29973 de las personas con discapacidad, para que transiten con total fluidez en toda la ciudad. Pero me interesa mucho el presupuesto. Urresti ha mencionado que el presupuesto es de 1.500 soles. Es verdad, el de este año. El siguiente, el PIA, es de 1.250 millones soles. Pero ha puesto en evidencia que no tiene idea cómo funciona una municipalidad, porque solo puedes tocar la partida de bienes y servicios, que es de 418. Las demás son planillas, señor, son pensiones, son responsabilidades legales, financieras. Son obras que ya están en ejecución, que tienen que culminar y que no te puedes gastar la plata. Muchas gracias.